Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. De esas imágenes todavía se habla y es que no es para menos. Ver a dos niñas de 6 años tomando trago en una fiesta infantil produce asombro, rabia, indignación y miedo con el que las emborrachó y las puso a bailar para grabarlas y poner a rodar ese video como si fuera un asunto menor, un inocente juego de niños que puede terminar alimentando el lado más oscuro de la red y un negocio millonario. Nadie pone en duda que un buen caldo es la cura para muchos males, pues esta es la receta de un sancocho tan poderoso que sana hasta las heridas de guerra. Mayerly Sangarita, una de las lideresas más sólidas que tiene Colombia, empezó a narrar sus dolores y a escuchar otros testimonios de violaciones, desapariciones y torturas mientras cocinaba una fundación que ha cambiado la vida a más de 5.000 personas en los Montes de María. Les presento a la Mujer Coraje. En tiempos de pandemia, con tanta gente sufriendo y muriendo, el drama de una malformación estética que no es vital ni mucho menos, es la muestra de que la sociedad en la que vivimos merece un jalón de orejas por seguir fijándose en el físico y dándole más importancia a las apariencias. Hay historias de orejas, como la de Van Gogh, o como la de Dumbo, o como la de María Alejandra Tiba Duiza y el doctor que le esculpió una nueva. Empecemos detrás del video de unas niñas de solo 6 años bailando con tragos. Hay mucho más que un escándalo. Aunque la policía y el ICBF intervinieron y las mamás de las dos niñas pusieron la cara y hablaron de frente y pidieron perdón, hubo pánico porque ese video podría terminar en manos de redes que comercializan la inocencia de estas niñas y la venden al mejor o al peor postor. La nena Arrázola habló con las mamás que pasan por sus peores momentos y prende una alerta roja por los niños de su ciudad. Había una música en toda la callecita que está enfrente de donde estaba. Y ella me dijo, mami, vamos, que yo voy para allá para donde está la música. Y yo, bueno, pero te vienes enseguida. Pero yo ignorante de lo que iba a pasar allá. Había música, champeta, y ellas se pusieron a bailar. Bailando, pero como siempre hay uno que graba. No sé quién le dio vino a las niñas, porque lo que yo le di es mentira, porque yo estaba desapercibida, no sabía nada. Así fue. Angélica jamás supo que a su hijita de solo 6 años de edad, un tipo de ahí del barrio, le estaba dando trago para ponerla a bailar y luego grabarla. La niña está de espaldas, tiene un vestidito rosado con flores y en su mano tiene un envase de donde tomaba. Tiene los brazos sobre el cuello de su pareja, un niño más grandecito, y ella, como todos los peladitos que aparecen en el video, se va moviendo al ritmo de la champeta que sale del bafle de una de las casas en el sector El Porvenir, del barrio La Herrera de Cartagena, que es bastante popular y ruidoso. Era el 31 de diciembre de 2020, hace menos de 3 meses. La callecita está llena de niños y no se alcanza a ver a ningún adulto. La fiesta había empezado desde la tarde y todos los niños de por ahí iban llegando. Los papás le compran y los reunían ahí, ahí se tomaban su botella de vino, tradición, supuestamente. Porque para mí no es tradición, porque yo no me lo bebo y se lo va a beber ella. Angélica, la mamá de la niña, no le vio mayor inconveniente y le dio permiso a su hija para meterse en el baile. Casi siempre lo hacían y siempre estaba acompañada de otros niños. Y ella la estaban grabando, yo no sabía que la estaban grabando. Esa fue el error que hubo. Es peligroso que las graben, que les den trago y que las pongan a bailar. Y que además hayan subido este video en redes porque la cosa se puede poner peor. Y de eso precisamente habla Armando Córdoba, secretario de Participación de Cartagena. Porque sabe que el temor con estos videos es que hay páginas web llenas de depravados, que es una palabra suave para quienes abusan de estos niños. Pero este es un ejemplo. Ustedes tienen bastante que aprovechar. Quisiéramos tener más estudios, quisiéramos tener más estadísticas sobre esos temas en Cartagena. Sabemos que existe anualmente una proporción superior a los 380, casi 400 casos de delitos sexuales en los que se promueve la prostitución en nuestros niños y en nuestros jóvenes, y que en parte también tiene que ver con toda la dinámica del turismo en el que está la ciudad.
Ese fue el error, sin duda, grabarlos y exponerlos. Y por eso de inmediato las señales de peligro se encendieron de nuevo sobre esta ciudad, que tiene la pésima fama de cambiar niños por plata. Tenemos que ser demasiado contundentes con lo que es la protección de los derechos de nuestros niños y niñas, y ellos deben estar aislados de todo ese tipo de prácticas. Ya se sabe cómo operan estas redes, que a veces dan la impresión de que se mueven a sus anchas. Se les lleva la oferta al barrio y se les trae acá a las plazas para que sean víctimas de cualquier tipo de estos delitos. Angélica sabe de ese peligro del que habla Armando Córdoba. Le pido que no descuiden a sus hijos, estén pendientes de ellos. Hoy está conmovida, pero puede contar la historia, llora y le duele. Pero su hija se salvó de caer en la red oscura que negocia la inocencia de estos menores. Porque hoy fue un baile, pero mañana puede ser una violación, un secuestro. Rafael Flores es un músico champetero de barrio y de calle. Le dicen Farra, es grandote y tiene pinta de rapero. Tiene clara la película porque sabe que a este par de niñitas las han podido poner a circular en las redes. Ve una niñita chapeta jodiendo. El depredador dice, está más fácil. Busca barrio. Así como yo llegué ante ella, así podía llegar un depredador, ¿me estás entendiendo? Y la ve fácil. La ve toda, como que ya está más facilita que una niñita. Y se la llevan o la violan. O la hacen de trata de gente, ¿entiendes? Entonces, y eso realmente es alarmante. Yo no sé qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Quién le estaba dando trago así? Si yo supiera, yo lo hubiese cogido, pero la verdad yo no sabía. Ante los ojos de Dios yo no sabía quién era el que le estaba dando y quién era el que estaba grabando. En eso andan las autoridades también buscando ese tipo, porque a todas luces es un abuso grabarlos y aún peor, emborracharlos. Sí tomaron el vino, pero la botella que le habían regalado para todos los niñitos se la había acabado. ¿Y el trago de dónde lo sacaron? El señor lo compró, el que estaba grabando de las niñas. Es que eso no está bien hecho. Cualquier cosa lo graban y no ven las consecuencias de montar una cosa sin tener, a ver los daños que causaron. El video siguió su curso y de pronto aparece en la calle, convertida en pista de baile, otra niña con los mismos 6 años, tambaleándose y exhibiendo una botella. Su madre, Yarín Mendoza, ni cuenta se dio de lo que estaba pasando. Yo estaba ahora trabajando, no como dicen comentarios, y empiezan a juzgarnos cosas que no son así, porque uno en realidad estaba mujer a trabajando. Baila un momento sola y de pronto se voltea. La cámara del celular la sigue y se encuentra con el niño con el que estaba bailando su amiguita. Tiene un vestido rojo y al fondo se ven las rejas de las casas vecinas. Había era un equipito, un baflecito pequeño. Y como las niñas estaban aburridas y eso, había era puro niño de integración de niños. Había un muchacho que les estaba dando un vino y empezó a grabarla como las niñas estaban bailando. Y uno no se dio cuenta que las niñas las estaban grabando y tampoco sabíamos que le habían dado este vino. Ella estaba pendiente de las ventas de ese día, que como era 31 de diciembre se suben un poquito más. Lo mismo le pasó a Angélica, que vende dulces y frutas. Pero a las 8 de la noche dijo que ya era hora de meterse en la casa. Y mandó a recoger a la niña para que la sacaran de la fiesta. La niña llega y tú no la ves alicorada, no la ves borrachita. No la vi, porque yo digo que ella llegó y que mami, no sé qué. Y yo, mami, tengo hambre. Y yo, bueno, mamá, vamos para que le di a la hija, darle la sopa, como uno había hecho sopa ahí en contigo, que un parquecito hicimos un sancocho. Y le dimos sopa y ella se llegó allá y se acostó. Y a simple vista no se nota. Pero el cerebro de un niño cuando consume alcohol es distinto y recibe un impacto tan demoledor que puede ser irreversible. Eso lo sabe y lo ha estudiado por años el doctor Efrén Martínez, un psicólogo experto en tratar adicciones. Hay zonas estructurales como el hipocampo, que se encarga de la memoria y que media todas las habilidades mentales, que dejan de crecer. Pueden crecer a la mitad del tamaño normal cuando tú consumes alcohol en la adolescencia. Y eso te va a hacer menos competitivo. El daño es por punta y punta y no hay forma de que esto se vea bien. Y si a eso le sumas que ese consumo temprano impide la absorción de nutrientes en el intestino delgado, lo que va a suceder es que son jóvenes que están peor alimentados, mejor dicho, en la etapa que más lo necesitan. Él lleva años tratando de rehabilitar a esos que un día, como las niñitas en Cartagena, probaron y ya no pudieron dejar de hacerlo. Y en el caso de los adolescentes, los va a hacer mucho más impulsivos y se van a lanzar y van a cometer muchos más errores. Ahí está el riesgo
de todos los impactos colaterales que tiene el consumo de alcohol en la adolescencia. Hace un mes, esta foto de nuevo le dio la vuelta a las redes. Tres niñitos en el barrio La Herrera de Cartagena tomando y además posando. El asunto no es simplemente que el trago te afecta el cerebro, sino que te deprime, te genera ansiedad, te genera problemas interpersonales, te genera problemas familiares. Pero como está normalizado, no cree que haya un problema con la adolescencia. Las cifras de la corporación Nuevo Rumbo son demoledoras. Los niños que empiezan a tomar licor antes de los 14 años tienen 10 veces más probabilidades de volverse adictos. El promedio de edad de inicio está entre los 10 y los 13 años. Y ni las niñas que aparecen en el video, ni estos niños que posaron para la foto con el trago en la mano, no llegan ni a los 13 años. Quiere decir que estamos lejos de lograr algo que sería una buena idea, y es llegar a la mayoría de edad sin consumir ni una gota de alcohol. Es que no es un asunto menor, no es una travesura infantil ni una picardía, es un abuso, un delito, y así hay que decirlo. Por eso tuvo que intervenir la policía de infancia y adolescencia cuando el video se volvió viral. Llega la adolescencia, la policía buscando a las niñas y esto y lo otro, y asustada, yo no sabía, y Dios mío, padre, dimos la cara. Ese día, mi día, traumatizada, no, mami, yo no quería, no te preocupes, mamá, que esto es una charla, una capacitación que nos van a dar, una preguntita que te van a hacer. Y le preguntaron quién ella, no, mami, un señor que estaba ahí, nos dio un vino y nos puso a bailar, y como estábamos bailando, él nos comenzó a grabar, pero uno no sabía. También fueron a la casa de Yarid Mendoza. La peladita lloró en el momento que se metió la infancia y adolescencia, la peladita corrió de mí y estaba llorando, no, mamá, disculpa, mamá, yo no lo vuelvo a hacer más. Me han capacitado para aprender más y saber cuidar nuestros hijos. Nos mandaron para la casa de justicia. Como a ellas, a estas dos mujeres que crían solas a sus hijos, el día se les va en trabajar. Se levantan de madrugada y se duermen tarde. Venden pescado, carimañola y lo que puedan para sobrevivir. Vendo arepa huevo, vendo carimañola, vendo un poquito de cada cosa. Me salgo a las 4 de la mañana al mercado, compro mi caja de pescado. Y se acuestan tarde en la noche porque es madre soltera, como muchas. Para tener un hombre que no nos ayude, mejor yo me quedo sola. Sola lucho por mis hijos. Que viven en estos callejones angostos, de puertas llenas de rejas. A pesar de que el barrio tiene fama de ser malo, allá no hay, nunca hubo que niño que lo han maltratado, que lo han violado, lo han secuestrado, que ven, ni nada de eso se ha visto en ese barrio, gracias a Dios. Tienen la ayuda de tías y de hermanas y de algún familiar que andan pendientes de los pelados porque a ellas les tocó ser papá, mamá y profesora, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y por mucho que uno quiera estar pendiente un niño, se le sale de las manos en un segundo. Y ese día las niñas se les fueron de las manos. La razón puede ser cualquiera, que la calle es el único escenario para estos pelados, que no hay papá en casa, que la mamá no puede estar todo el tiempo, que no hay una cancha para jugar lo que sea. En fin, la realidad es esta. Hoy está alegre, incluso. Y le dice, cómprame unos patines. Y le dice, bueno, yo te los voy a comprar unos patines. El tiempo ni la plata les alcanza y por eso su corazón se les arruga cuando piensan en lo que pudo haber pasado. Yo estoy bien avergonzada porque primera vez que me pasa esto en mi vida. Siguen vendiendo aquí, en la esquina de sus casas, en el barrio Olaya, y tratan de no quitarle los ojos de encima a sus hijas. Yo me dejé con el papá de la niña mía. Sus niñas pasan más tiempo dentro de la casa que en estas calles, mucho más después de todo lo que pasó. O sea, la veo más calmada, me hace más caso. La realidad es que detrás de estas imágenes hay un hombre que las niñas describen como el mismo que les dio el trago. Lo están buscando y ya está identificado. Por acá no es que hable mucho, pero la policía ya lo tiene ubicado, porque la hipótesis es que hay una franja lunática de turistas retorcidos que solo vienen a Cartagena eso, a buscar estos niñitos. Los padres muchas veces no comprenden que al permitir a un niño participar de este tipo de actividades le estamos prácticamente labrando el destino. Pasa aquí y pasa allá, en las calles y en las casas. Pasa en el mundo y puede haber mil culpables y mil razones para culpar a la mamá, al papá, al sistema, a los políticos, a la cultura, a la policía, al gobierno, al Estado, a la tienda de la esquina. En fin, ya va siendo hora de hacer un listado diferente, esta vez de soluciones, para cuidarlos y no desecharlos, porque cada vez es más claro que esto no es un juego de niños.
Ni la pandemia fue impedimento. El año pasado fueron capturados 6 extranjeros de Noruega, Italia y Estados Unidos. Algunos inclusive estaban siendo buscados por pedofilia por la justicia de su país de origen. Hay que cuidar a todos los niños. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.